Tenemos a Michael Fernández, es un joven de 16 años que pertenece hoy a la selección uruguaya de voleibol, sub-19, y actualmente está entre las 8 mejores duplas del país en categoría principal, está practicando en la ciudad de Maldonado y el municipio también lo está apoyando en dicho viaje por intermedio de la Secretaría de Deporte. Una experiencia muy buena. ¿Cuánto tiempo hace que estás? 3 meses por ahí. 3 meses. ¿Y ya vas a participar en la actividad internacional? Sí. ¿Qué día y dónde vas? A fines de marzo, no hay fecha confirmada todavía. ¿Cómo fue que lograste entrar a la...? A través de Luis. ¿Practicabas mucho antes? Sí, acá me movía un poco, sí. ¿Pero cómo? ¿De repente no hay mucho lugar donde practicar? No, no. En la Plaza Deporte número 2 siempre entrenaba yo. Cabe contar que esa plaza en la parte de la cancha de voleibol la vamos a mejorar más de lo que ya se ha tratado de hacer y ya los materiales fueron solicitados por el Secretario de Deporte, así que esa plaza la vamos a seguir... Ya está en obra de poder seguir mejorando esa parte. Él está integrando una selección, sub-19, en realidad cuando vuelve de playa la selección son 2 o 4 jugadores. ¿Y qué pasa? Había un jugador en Montevideo, de Maldonado, que se destacaba a nivel nacional y la federación buscó por diferentes ciudades algún jugador que lo acompañara. Resulta que el entrenador de él fue compañero mío de dupla de Maldonado, ganamos algunos campeonatos, entonces me llamó si había un muchacho acá que tuviera condiciones, se lo indicó a Michael, fue a prueba y bueno, resulta que por las condiciones que tiene, enseguida se sumó el grupo, ya están entrenando y este campeonato que va este fin de semana ahora es la Copa Master de Uruguay, o sea, van a estar las 8 mejores parejas del país y ellos son la dupla de menor edad, o sea, lograron entrar al ranking, están entre los 8 y bueno, tiene la posibilidad de ir a un mundial que va a ser en Chipre este año, allá por el mes de septiembre. Entonces digo, es una oportunidad única que tenemos que un jugador acá de Río Branco en poco tiempo se haya sumado a un proceso de entrenamiento de selección.